aquí estoy con ustedes un día más. Estamos hablando del día 6 de enero de 2023. Ayer, pues, nos habremos portado mal todo el mundo. Te llegó regalito, te llegan los regalitos. Qué bueno, qué felicidad, qué bien. Taipan de Isla Canaria, si te gusta mi comentario, si te gusta lo que te cuento, si te gusta mi canal, déjame, te aprecio muchísimo que me dejes tu like y que me dejes tus comentarios al final del vídeo. Sígueme hasta el final y lo que te voy a decir es breve para no agobiarte, que hoy estás con los chiquillos, estás jugando, estás paseando y estás entretenido con las cosas, de acordándonos de que todavía seguimos siendo niños. Hasta el último día hay que sentirse niño, hay que sentirse con esa mente genuina. Vamos a ver, te decía que casi que nos hemos portado muy mal en este municipio, porque el regalo de rey ayer, lo que es la cabalgata, mucho que desear, muy mal. Una cabalgata aburrida, lo mismo de lo mismo, más lo mismo. El comentario de la gente cuando se acabó la cabalgata fue: era esto, es lo mismo de todos los años, lo mismo, súper aburrida. Y te lo voy a decir y te lo voy a contar despacito para que te lo puedas digerir sin problema ninguno. Mira, la cabalgata, ni caramelo, ni bombones, ya no ponen camellos. Bueno, entiendo lo de los camellos, a la mitad, que tampoco vamos a entrar en eso. Ya no se usa ni tirar los bombones, ni el juguetico, ni la bolita, las cositas que entretienen a los niños. Los niños se divierten con cualquier cosita. Pero eso no es justificación. Un municipio que se gastó un mes antes, se gastó 500.000 euros en 100 funcionarios, una fiesta que sonó una trompetada, que se oyó en todo el país, ha sonado en estas Islas Canarias, la fiesta de San Bartolomé de Tirajana, donde estaba el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, la alcaldesa de aquí, de Maspaloma, que eso ha sonado en el mundo entero, porque salió en televisiones internacionales, recorrió toda España, recorrió toda Europa, y todavía eso está, ya tú sabes, echando humo, echando candela. Y que ahora mismo que tú veas una cabalgata como esta, con unos muñecos que estaban así, y de verdad, sin ánimo de criticar a la gente que hizo algo por los niños, que es la cabalgata. Señor, ustedes han visto las cabalgatas que han salido hoy en las demás comunidades. Da gusto verlas, ¿verdad? Da gusto, se han gastado el dinerillo ahí. Vamos, que hay un amor por los niños impresionante. El de aquí, más de lo mismo. Aburría. Empezó, creo que tarde, porque tenía previsto una hora más temprana, de acuerdo con los chiquillos, aunque se acabó temprano, porque el recorrido es súper corto, es súper aburrido y súper corto, teniendo un turismo impresionante ahora mismo en todas las zonas hoteleras, de aquí abajo de Playa Inglés, de aquí abajo de Maspaloma, frente a todas las avenidas y los grandes hoteles y tal, no son capaces de hacer un recorrido que llame la atención, no tienen una iniciativa. Unos trajes obsoletos, siempre lo mismo, el Mickey y la Minnie y el otro de Bulaiguía. Ya que aquí hay una cantidad de animados que son españoles, que hay muñequitos que son españoles, que son niños que también ven lo auténtico, lo de aquí. Además hay otros niños que ven otras televisiones de otros países del mundo. Tiene que ser toda una americanada, música tum, americana, a no ser las comparsas también empezaron con el ABBA este, el de música de siempre, tío, no se puede variar, no hay una iniciativa. Un municipio se gastó 500.000 euros con fuegos artificiales, con Mochandó, barra libre, con ¿cómo se llama? Con un show de drag queen, una fiesta impresionante, 3 días de fiesta, 500 medio millón de euros gastados, y que ese fue el paseo súper aburrido de los niños de aquí de San Bartolomé. No tiraron un bombón, no tiraron un caramelo, no tiraron nada. Pues no tiraron, no tiraron ni confeti, dos boom, 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 de esos que salen los confetis dando vueltas, los papelillos en color, eso, y se acabó la historia. 4 hinchables virados, así, pero lo estoy diciendo en serio. Los niños se ríen y se divierten con cualquier cosa, porque la naturaleza es sabia. Pero en la vida real, tú y yo, que somos padres, sabemos que la caminata esa ha sido un cumplido, es lo más aburrido del mundo. Tres calles que han caminado ahí, la caminata te dura media hora o 20 minutos. Dicho sea, se demora más porque hay que esperar, ¿sabes? Lo que es acotejar bien las cosas, que no haya un accidente, ir con pasito. Pero la vía real recorrida son 10 minutos. 10 minutos. Súper aburrido. Todo concentrado en un mismo lugar, ahí frente al Espada, en una callecita que no es ni ancha, con un parquecito, una presencia de un parquecito nada más. No llegaron antiguamente en helicóptero, venían los camellos, venían unas
unas comparsas, unas carrozas, y esto es lo mismo que te van a repetir en el carnaval infantil, más o menos, más de lo mismo. ¿Por qué hacen eso, señores? Hay que ponerle sentimiento. Estamos hablando de los niños, de los más pequeños del municipio. Estamos hablando de la pureza del ser humano, de los niños, que esto no tiene la culpa de nada. Vamos gastándolos con ellos, coño. Como tiene que ser, como se hizo con la fiesta de aquí de San Bartolomé de Tirajana, luego el parque que se encuentra cerquita del recorrido de donde salieron los niños. De ahí ese parque está abandonado. El parque que está detrás de Burger King, no se acordaron, no tuvieron. Están arreglando todas las calles ahora porque están en campaña. Están arreglando un montón de aceras, las están raspando. Se han metido las aceras y las medianas, todo podrida, todo sucia. Las que están pintadas de blanca, las medianas de las autopistas, de las avenidas, de las vías más anchas de toda la comunidad, las están ahora raspando, limpiando y arreglando un poco los matos y eso. Y tú ves que se está moviendo un poquito la cosa, pero porque estamos en campaña, eso es lo que hay, porque estamos en campaña y porque los que metieron la pata con la fiesta ahora están intentando recuperarse. La alcaldesa y el presidente y el que sea, y lo digo así a la cara, aburría la fiesta de los niños. Ahora te sale, tú pones el móvil, te sale el concejal de urbanismo y todo ese rollo, te sale. No ha hecho nada por el urbanismo, no ha hecho nada, porque este del gobierno cuatripartita de San Bartolomé de Tirajana, el tal Samuel Enrique, salen todo, ya me sale hasta en la sopa. Lo tenían puesto uno publicitario, el cartel publicitario casi de todo, la urbanización, de lo que es el tablero, lo tenían puesto aquí abajo en San Fernando, en Las Palomas, lo tenían arriba en zona, y ahora lo quitaron para poner una fiesta que no se hizo, que es la fiesta de fin de año de esta de los... Il Divo, al final no se hizo, no sé en qué terminó eso, porque está todavía los carteles puestos ahí de Il Divo, pero no se hizo, era para decir que se iba a devolver el dinero una vez, pero no se hizo. Bueno, en definitiva, quitaron a Samuel Enrique, pusieron Il Divo, no se hizo la actividad del Divo, por fin de año, para pagar unos 200.000 euros más, fíjate tú, medio millón en la fiesta del fin de los personajes estos políticos de aquí del municipio, que trajeron gente de fuera, más 5 concejales o directivos de Canarias, medio millón de euros se han gastado con toda la ley ahí, barra abierta, un derroche impresionante, ahí no se midieron con los gastos, pero para el paseo de nosotros ahora, de los niños, para que se diviertan los niños, no, un caramelo, un bombón, no había ni un globo, por no haber, no había ni un globo, no tiraron un juguetito de estos que son de gomita, que no te hacen daño, un juguetico eso de gomita, de la gomita de toda la vida, ya es que hemos perdido la vergüenza, hemos perdido las tradiciones, ya ahorita te quitan la carroza, te lo quitan todo, ahorita lo que sale es un coche parlante, eso como hace el ayuntamiento, y te dice el próximo día no sé qué, bam, 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 felicidad a todo el mundo y a jugar espacial y a cada uno por su cuenta y que se lo gasten los padres y a tomar por saco. Así va de claro, esto es socialismo, señores, esto es la antesala del comunismo, cada vez se parece más al comunismo, esto es racanería pura, aquí los que triunfan son los de arriba que hacen la fiesta que les da la gana, con todos los gastos, ahí no hay medida, ahí no hay clemencia, ahí se la tiran toda la casa por la ventana, pero lo que es de tu niño y es mío, lo que nos toca son las fiestecitas esas podridas que acaban de hacer ahora, da vergüenza. Pone la televisión hoy por la mañana y todas las cadenas por ahí, unos fiestucazos de niño impresionante, con una imaginación de la hostia, una alegría, una cosa diferente. De aquí un paseo aburrido, es un paseo aburrido, lo digo para la próxima fiesta de niños, es un paseo aburrido, de donde salen hasta donde terminan, todo el lazo se te hacen aburrido, eso es aburridísimo, los extranjeros tienen que venir a los carteles, los residentes y muchos de los hoteles tienen que venir hasta aquí cuando pudiera pararse todo un hotel, en toda una avenida, una serie de hoteles, todos uno al otro, salir todo el mundo afuera, mirar una cosa, pasar por el paseo aéreo de ahí, de toda la playa bonita, esa de Maspalomas, darle una promoción de verdad, en serio y con ganas al turismo y sobre todo a la fiesta de los niños, ahí se los dejo. Si tú crees que estoy siendo crítico porque soy un tío que me gusta sacar las cosas porque soy un criticón y un llorón del carajo, pues mírate las fiestas que se han tirado en todos los sitios esos donde ha habido aquí, en todas las comunidades donde ha habido, en el resumen de hoy, del noticiero, de lo que sea, fíjate tú las fiestas, bueno, métete en internet, busca ahí todas las fiestonas que se han mandado en un montón de sitios y compara con San Bartolomé de Tirajana, la fiesta tan aburrida, tan triste que han tirado. Tú y yo que somos padres lo sabemos, los niños no se dan cuenta de eso, pero tú y yo que somos padres lo sabemos, y sabemos que un mes atrás se tiraron un fiestazo aquí, en este mismo municipio, con fuegos artificiales, se tiraron una fiestacazo
como en Chandon, con en el de champán ese de la hostia, que el más barato vale 35, a precio colega, por mayor, por tal, eso te vale 35, 40 euros, 25 euros, pone 25 online, más o menos así. Y se la gastaron con hospedaje en habitaciones de lujo, tres días de fiesta, señor, tres días de fiesta, 500.000 euros, 100 personas, con élite nada más, élite nada más. Ahora una cosa te digo, estoy seguro que el paseo ese que hicimos todo aburrido de dos, los niños de estos señorones, de estos que nos arreglaron el parquecito infantil que está detrás, el parque que colinda con la Casa Condal aquí en San Fernando de Maspaloma, estamos hablando del sur de Gran Canaria, estamos hablando de Isla Gran Canaria, estamos hablando de Isla Canaria, Archipiélago Canario, estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, pues eso aburrido que hay ahí detrás de la Casa Condal, que es un parquecito, que se acabe y empiece un parque infantil. Yo te dejo las imágenes ahí para que tú veas que no te estoy diciendo mentiras. De ese detalle no se acordaron, como no se acordaron de globo, ni se acordaron de caramelo, ni se acordaron de bombones. Ya está bueno de estar poniendo siempre las mismas figuritas, los mismos trajecitos, las mismas comparsitas. Tengan imaginación, que estamos hablando de los hijos de todos nosotros, los niños, estamos hablando de niños, donde hay que estimular la imaginación. Muchas gracias, Taipan de Islas Canarias, para ti, para mi gente, el que no te miente. Suscríbete al canal, si te gustan los comentarios, déjame tu like. Tú te divertiste con los niños, porque los niños son la esperanza del mundo, son muy graciosos, hacen un montón de cosas, se ríen de lo más mínimo. Son muy, ¿sabes? Te contamina de la alegría de ellos, pero tú y yo sabemos que ha sido un paseo denigrante, aburrido, mediocre, de los peores que hemos podido ver en toda la región de España, que han sido, muchos de ellos han sido buenísimos, y para otros que han sido como los nuestros, pues le digo lo mismo, que lo critiquen por aquí, por las redes sociales, para que se lo manden, porque cuando ellos tienen que hacer actividades, sea la que sea, toda esta gente que tiene que ponerse a cargo de actividades como esta, se la gastan, no se miden, hacen lo que sea para que sean tremendas actividades, tremendos almuerzos, tremendas exposiciones. Cuando vienen un montón de gente a hacer firmas y a hacer contratos y a hacer negociaciones, ponen unas mesas, ponen unos, se gastan un dinerazo y terminan con unos fiestecones, que aquello es la de Dios. Taipan de Islas Canarias, señores, que tengan un lindo fin de día de Reyes. Que lo disfruten, que lo diviertan, que coman mucho y gasten poco. Mañana será otro día, ya hablamos. Muchas gracias.